Buenos días. Abandonamos el albergue municipal de Palas de Rey y ponemos rumbo a Arzúa. Bueno, ayer fue, sin duda alguna, el peor día para mí, porque la mente la traía perdida. El cansancio y tener la mente en otro sitio me hizo un poco ver que estaba en un agujero metido. Pero bueno, hoy ya hemos descansado algo más. No muy bien, porque sigo sin entender por qué en los albergues desconectan la calefacción a las 10 de la noche, si los peregrinos cuando más frío tienen es a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana la mayoría de albergues están congelados porque no tienen la calefacción. Pero bueno, es algo que seguimos sin entender. Y nada, hoy más positivo. Está Felipe. Hoy ya se ha vuelto a cambiar el calzado. Y poco más. 28,9 kilómetros. Casi nada. Pero bueno, haremos una paradita en Melide para comer su pulpo. Allí en la pulpería Sequier. Cómo avanza el día. Hoy sin nuestro querido George, pero seguramente nos lo encontremos durante el camino. La Goa de San Xiao, lo que viene a ser una ciénaga. Se ha caído, se ha vuelto arriba, el bicho. ¿Dónde vivía Re? La chimenea que tiene aquí mi compadre. Pueblo bastante bonito. Reo, Cruzeiro, iglesia y, como no, junto a la iglesia, el cementerio. Iglesia de San Xiao. Al igual que creemos que este es el nombre del pueblo, San Xiao. Hasta el momento, Felipe, la etapa, ¿qué te va pareciendo? Un sufrimiento. Yo llevo ya 2 días diciendo que me quiero morir, que a mí esto ya me sobra, pero bueno. Bonita, por lo menos. Es bonita, bonita. Una cosa me quita la otra, pero de cintura para abajo, pues de verdad, que me cambio por un fibro o algo. Pero bueno. Que me corta las piernas, Arturo, la rodilla, por favor. Prometí que cada día habría un nuevo amanecer. Y eso tengo que cumplirlo, así vaya arrastrándome. Yo estoy muerto. Yo también. Mis piernas ya empiezan a fallar. Es como el Camino de Santiago, es un símil a lo que es la vida, ¿no? Empieza los primeros días con ilusión, como si fuese un bebé, ¿no? A medio camino. Eres joven, ¿no? Todavía ya tienes como 20, 25 añitos y dices, tu madre me como el mundo. Ya lo pasado ya unos cuantos días, ¿no? Es como ya tengo 50 tacos, ¿sabes? Ya lo hago, pero me pesa. Y ya estos dos... Lo gracioso es que te recuperas rápido. Sí, sí, sí. Cada día como sientes que te recuperas antes de los dolores, del cansancio. Pero ya la mente y la fuerza en estos dos últimos días... 3 kilómetros, otra vez te vuelves súper congestionado, los dolores aparecen... y ya cada vez tienes menos aguante. Pero bueno, nosotros lo elegimos. Sí, yo lo propongo. Prometiste a Chelo llevarle el bastón hasta Santiago. Maldita promesa.
Hello. Nuestra amiga asiática que viene todo el camino con nosotros y estos días atrás traía la mochila. Un mochilón más grande que ella. Pues ella ha dicho que la mochila que la lleve. Ayer, que se la lleve que... una furgoneta, ¿eh? Ayer ya se le vio que sufrió bastante. Sí, sí. La vida. See you. Es el acuario. See you. Paradita. En una máquina que puede tener 50 años. Bien. Forra, ayer. Dos pavos el acuario y dos pavos la Coca-Colita. Iglesia de Santa María de Leboreiro. 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 Aquí escondidita. Tiene un pórtico muy bonito. Y cómo no, su cementerio. Bueno, estamos a 55,5 kilómetros de Santiago de Compostela. ¿Quién nos lo iba a decir, Dios mío? Que empezamos en 320 kilómetros. Y bueno, el camino este, como veis, un mojón al lado de la carretera, pasando camiones, autobuses, coches. Pero bueno, vamos hablando. Hablando por la villa. Hablando de la vida. Y se nos está pasando. La verdad que volando, ¿no? Ya estamos cerca de Melide. Nos pararemos ahora a comer pulpito y un refrigerio. No tan grande el refrigerio, porque si no luego van a dar panete. Pero sí, sí, a comer algo y a disfrutar de la gastronomía galega. Allá arriba. ¿Dónde? Allá arriba. Y yo, ¿verdad? Mano, no voy a poder ir a por ti. Si hubiese estado la de antes, lo intento. Está ahí, tío. Bueno, nos da pena, pero vamos a dejar ese gatito. Ese gatito ahí arriba. Está muy, muy alto. ¿Para qué sube? Muchacho. Están aquí estos señores. Cortando. Muy buena, ¿qué estamos? Cortando tronco, ¿no? Sí. Un poquito. Un poquito, ¿no? Ah. Muy bien. Tienen aquí torcerrín, mira qué troncazo, No tengo sensación. Sí, es gordo, gordo, Mira. Muy bien, ¿queda mucho para Melide? Uno y medio. Un kilómetro y pico. Ah, pues estábamos divinos. A comer pulpito, ¿no? A la pulpería Ezequiel. Ah, sí, sí, Ezequiel o la garnacha. Ezequiel o la garnacha. Un número más. De puro. Uno va por número. Sí. Si uno vende más. El garnacha es un poquito más grande que el de Ezequiel. Ezequiel es pequeño. El garnacha es un poquito más grande. Pero por lo menos al menos es que un jugo. Pero todo entero no se traga. Así que hay que masticarlo. Mejor, ¿no? Claro. Pues muy bien. Vale, pues muchísimas muy gracias. Bien. La que vais a encontrar es la garnacha. El primero, ¿no? Sí, cuando salís si a seguís, la carretera, ahora sí seguís. Pues, de Lugo. Vale. Te va a ir a Santiago. Sí. Salía a Garnacha, eso está Garnacha en el mismo esquina. Vale. Pasamos, ¿quién te lleva? Te va a pasar ahí. Pues bueno. Gracias. Camino. En camino. Pues bueno, muchas gracias. Gracias. Ahora. Así de bonita es la entrada a Melide. Por ese puente. Esto lo recuerdo, de cuando hice el camino de más pequeñito. Esta entrada bastante chula y bastante bonita al pueblo de Melide, que si veis al fondo es bastante grande.
Sí, señor, muy chula. Una corriente lleva eso. Felipe, a garnacha. O Ezequiel. Ezequiel. Mira, mira. Mira. El pulpito. Nosotros continuamos muy temprano para comer. Es mentira, vamos a Ezequiel. A garnacha, muy bonita. Pero mi tío me dijo que fuese a casa Ezequiel. La intentamos bien, ¿eh? Sí, sí, nos ha enseñado el pulpito ahí. Bueno, pues llegamos a la pulpería Ezequiel. Se supone que es la pulpería que más pulpo vende de toda Galicia. ¿Qué tal? Muy buena, ¿eh? Ahí están ya los pulpitos, ¿no? Nosotros hemos salido de León, hemos pasado por todos estos. Nos encontramos en Melide, a un tiro ya de Santiago de Compostela. Las mesas son como unos barracones, supongo que en temporada más alta esto estará repletísimo, y la verdad es que tiene buena pinta. Plato de pulpo 11 euros, y es una sola ración. Luego le habíamos pedido pimiento del padrón, pero dice que no tiene, que están fuera de temporada. Así que vamos a degustar este pulpito rico. ¿Cómo está eso, Feli? Oh, ahora te digo, mira, mira. ¿Cómo está? De pimentón está... ¡Oh, qué bueno! Da la aprobación a garnacha o Ezequiel. Garnacha mañana ahora. Y vamos a salir de la puta. Ya, a ver. ¿Qué te pareció el pulpito de la casa de Ezequiel? Muy bien. Maravilloso, mira el bucho. Esto está hinchado, pero por la enfermedad, no porque me harté de comer. Tengo más hambre. Estamos ya saliendo de Melide, que llevamos hoy un ritmazo increíble. Son las 1 de la tarde y ya hemos hecho casi 15 kilómetros. O sea, mira que hemos salido tarde. Camino de Arzúa. O Arzúa, no sé cómo se dirá. Arzúa es el chef, ¿no? Ni idea. Sí, lo más que me hago de comer es una base de pizza. Ahí le he hecho 4 ingredientes, así que yo de cocina poco. Es lo peor, es que ni unos macarrones. Ni unos macarrones. Es horrible. Lo siento. O sea, que siga estudiando mucho, que tenga chacha. Porque si no... No, yo para la cocina nada. Y bueno, ahí dormimos en Albergue San Francisco. Creo que es uno de los más chulos que vamos a tener en el camino. Ya solo nos quedan dos: Albergue San Francisco, que vale 14 euros, y Albergue Municipal en Opedrouzo, que vale 8 euros, y nos queda de dinero en efectivo 22 euros, casualmente lo que valen los dos albergues. La mucha pasta, porque nos hemos quedado de efectivo bastante corto. El camino de Santiago en invierno no es tan barato como lo teníamos planeado, pero bueno. Pero nada, me disfruto, la verdad que sí. Así que continuamos. Cementerio de Melide. Y hay tumbas súper antiguas. Como esta. Está justo detrás de la iglesia.
del año 1699. Cruzeiro y otro cementerio. No hay ni un kilómetro de una... el camino de Santiago se podría hacer como una ruta funeraria, ¿eh? Sí, total. De rollo, voy a visitar todos los cementerios. Por tumba, suscrito por muerto del camino y lo hacen borracho perdido. Tela. Wow. Aquí tenemos otro cementerio. Me gusta a mí ver. Ve los cementerios, nunca había entrado en ninguno y aquí me estoy hartando. ...50 kilómetros... ...continúe mis... Felipe, hoy es San Valentín. ¿Para mi Rachel? De nuestro día. No. Este rojo es lo que vamos a ver. ¿Lo vas a cortar? Hombre, un peregrino que viene en contra. Ahí al fondo, en bicicleta. Pues no. Es un paisano, ¿no? De aquí, de un pueblecito. Este. Muy buena. Gracias. Preciosa la praderita. Parroquia de Buente. Y aquí tenemos a Pelegrín anunciándonos que hemos llegado al concello de Arzúa. Arzúa, ¿no? Arzúa. Vamos como flechas hoy, ¿eh? Ahí, ahí. Buente es el pueblo que está entre Melide y Arzúa. Justo en la mitad. Y ya nos quedan unos 8,7 kilómetros para llegar a Arzúa. Y vamos en tiempo, como quien dice. Pensábamos llegar a las 6 de la tarde y son las 2:30. Y estamos ya bastante cerca, ¿eh? Muy buena. ¿Dónde nos encontramos? En Buente, ¿no? Sí. De arriba. Buente de arriba, ¿no? Sí, pero ese es el puente de abajo. Ah, vale, y después está Buente de abajo. En la iglesia. Vale, a partir de la iglesia. Muy bien, parece usted el de la guadaña. Parece usted la muerte, que viene por nosotros. Muy bien, muy amable, ¿eh? Que tenga usted un buen día. Hola, por buen viaje. Venga, gracias. Bueno, la iglesia de Buente, de arriba, solo hay, por lo que parece, cuatro tumbas. El cementerio es bastante pequeño. Sí, tío, muy bonito. Tiene aquí sus rosas, sus limoneros. Bueno, aquí que nos hemos juntado con Emily Chen y con Carlos, una chica de Taiwán, y Carlos es un venezolano que vive aquí en Vigo. Y así vamos ya echando el último tramo de esta bonita etapa. La verdad que muy contento. Vamos con el espíritu aventurero hoy por las nubes. Y ya nos queda nada. ¿Cómo se llama el albergue donde se van a quedar ustedes por fin? San Francisco. Sí, allí vamos a estar. ¿Qué? ¡Yo!
yo, es larguísimo, Mira, mira. Un perro chino. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ipa! Los últimos 40. Con Emily y con Carlos. Nuestros compañeros de este último tramo. Y Felipe, que va hoy con fuerza, pero va hoy potente. Hoy, la verdad, que un día para nosotros, cojones. Bueno, estamos en Arzúa, aunque me he puesto de manera contraria el camino, porque el cartel está en el otro lado y no paran de venir coches. Bueno, llegamos a nuestro albergue, San Francisco. Pues este es el albergue San Francisco. Nos ha costado 14 euros la noche y la verdad que se está aquí ahora mismo de lujo. Es bastante chulo. Tiene un montón de comodidades y nosotros vamos a dormir en la 1 y en la 2. Ahí está Felipín. Pues sí, muy muy chill, la verdad.